Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, han puesto de relieve nuevamente el injerencismo de los Estados Unidos en la política interna de México. Ken Salazar, como embajador, ha sido metiche, ha sido bocón y ha sido básicamente un cabildero más que un diplomático. De eso trata Radicales hoy. Las declaraciones de Ken Salazar, intrometiéndose en política interna de México como embajador, han revelado una vez más el injerencismo de los Estados Unidos en política interior de México. Ya se había dado en el caso de la reforma judicial, donde además se contradijo el embajador. Primero dijo que estaba de acuerdo, luego dijo que no estaba de acuerdo. Él ha sido durante toda su vida un cabildero de la industria energética y se comportó como tal en su segunda versión, digamos. Y ahora estas nuevas declaraciones que son arteras, que son mezquinas, porque dice algo de López Obrador cuando ya López Obrador no se puede defender, diciendo que fracasó su estrategia de abrazos no balazos, diciendo que ay, rechazó 32 millones de dólares para quién sabe qué, que no especifica, a cambio de qué, que tampoco especifica. Y yo decía, bueno, lo que le puedes contestar a un embajador así es, agarre usted sus 32 millones de dólares y aplíquelos en programas para adictos en los Estados Unidos, que ese es el principal problema entre México y Estados Unidos. Pero, ¿tú cómo ves, maestro Quintanar, esta situación? Creo que habría que hacer un corte de este modo. Si hay algo constante en la historia del siglo XX y del siglo XXI y probablemente parte del siglo XIX, es la injerencia de Estados Unidos en el mundo. Es una cuestión que viene tanto de su nacimiento como potencia desde que se independizaron en fines del siglo XVIII. Y de esta idea todavía muy inglesa, porque hay que recordar que son una colonia inglesa en algún momento, esta idea de que solo hay una manera de entender el mundo, una manera iluminista, presuntamente progresista, liberal, y que esa tiene derecho a ser expandida por todo el orbe. Creo que eso es una constante que nadie puede poner en duda. Lo que no ha sido constante es cómo esa potencia tiene su relación con México, que es una relación excepcional en el mundo. Por la frontera tan problemática que existe entre ambas naciones y por el hecho de que la política interna de ambos países tiene influencia recíproca. Parecería que no, a pesar de la asimetría, a pesar de que son países con alcances, condiciones, poder muy, muy distintos, de todos modos, lo que puede ocurrir en México puede tener incidencia en los Estados Unidos y se sabe que en muchos aspectos hay que tratar a México como un par y como un socio y no como un subordinado nada más. En esa medida, pues hay una gran constante en el caso mexicano con respecto a Estados Unidos, que es la siguiente. Ya lo hemos mencionado en otros programas aquí en Radicales. En el sentido de que México fue capaz, en el siglo XX, de más o menos tener una línea independiente en su política exterior respecto a la injerencia de Washington. Cuando digo relativamente independiente, significa que no era tampoco soberana y absolutamente soberana y absolutamente autónoma, no, pero México tuvo una particularidad que los demás países de América Latina no tuvieron, que fue la estabilidad política. Mientras había asonadas y golpes y mucha inestabilidad en el resto de América Latina, México era la excepción de la regla porque
tenía un control y una sucesión presidencial estable, una sucesión presidencial predecible, que no era producto de la democracia, desde luego, era producto del dedazo, del régimen autoritario, de la simulación de elecciones, del dedazo, del fraude, todo esto. Pero Estados Unidos siempre vio como deseable eso, porque esa estabilidad les parecía preferible a lo que pasaba en el resto de la región. Entonces esa carta le sirvió a México para pues tener cierta situación de equidad ante Estados Unidos, muy relativa, que se centró en que México pudiera llevar a cabo un proyecto económico muy distinto al del resto del continente, porque el reformismo intermitente de México, este proyecto del nacionalismo revolucionario, fue algo que a México se le permitió desarrollar, cosa que en otros países no. El golpe de Estado en Guatemala en 1954 fue contra Árbenz, que llevaba un proyecto muy parecido al mexicano. De reforma agraria en particular. De reforma agraria en particular, así es. Entonces, ¿por qué a México sí se le permitió llevar a cabo un proyecto de ese calado y a Guatemala no, a Honduras no, Argentina no, etcétera? Donde la incidencia estadounidense fue siempre antidemocrática y precursora del golpismo. Entonces, esta situación cambia en el año 2000, y con esto ya cierro para después hablar ya específicamente del caso Salazar. Y creo que lo que hemos aprendido en el siglo XXI fue que la sumisión en la política exterior, de todos modos, de nada nos sirve. Vicente Fox fue un tapete de Bush. Sí. Vicente Fox es marca un antes y un después en las relaciones con Estados Unidos. Y Peña Nieto y Calderón siguieron una línea parecida, que fue de absoluta subordinación voluntaria. Y la intención de Fox era sumarse por completo a la doctrina de Bush, que fue fundamentalmente para tratar de construir el ALCA, un acuerdo regional económico liberal donde Estados Unidos llevara la vanguardia. Y Vicente Fox se sumó como un vocero, arrastrado de esa visión, y no le sirvió de nada. La agenda de México era a favor de un acuerdo migratorio donde se le diera a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya plenos derechos, visas de trabajo y una construcción de seguridad en la frontera entre ambos países. Nada de eso se logró, a pesar de esa subordinación. Entonces creo que la lección que deja el siglo XXI, ya cuando acabó la Guerra Fría, que fue el gran referente de la definición de las relaciones internacionales en el siglo pasado, pues ahora creo que Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en general deben entender que, o bueno, entendieron bien, que una posición de sumisión pues no te genera tampoco ningún dividendo. Entonces, pues hay que saber qué cartas jugar, qué cartas negociar, porque de ese modo se puede lograr cierta distancia sana y también cierta cercanía sana en las cosas que se requieran con los Estados Unidos. Y ya en mi siguiente intervención me parece que puedo ya decir específicamente una lectura sobre Ken Salazar. Quería yo abrir este... Que sería como el extraño retorno de Ken Salazar. ¿Te acuerdas de la telenovela? El extraño retorno de Diana Salazar. Aquí ya es la inminente fuga ya se va. De Ken Salazar. Ken Salazar convoca a esta conferencia de prensa el miércoles 13 de noviembre, exactamente el día en que cumple años el expresidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente una semana después del triunfo de Donald Trump en la elección estadounidense, y lo hace en momentos en que ha perdido una de sus más recientes batallas, la última, diría yo, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, en la que se entrometió de manera tan definitiva y que resultó en un fracaso junto con todos sus compinches locales. Esos compinches locales a los que me refiero son los de siempre.
son los que se sienten muy a gusto con el tutelaje del imperio. Ah, es que el imperio ya no existe. Es un imperio militar, el de Estados Unidos. La presencia en el mundo lo acredita. El entrometerse en donde quieren, pues lo expresa no solamente por la vía militar, sino por la vía política, diplomática, económica. Entonces, los compinches del gobierno de Estados Unidos en México abundan. No es solamente Marco Cortés que qué bueno que implore la intervención militar de Estados Unidos en México, porque eso es lo que está haciendo cuando habla de que hay que coordinarnos para que... Pero está pidiendo una reclasificación de los grupos criminales a los que naturalmente hay que combatir, pero para que se conviertan en terroristas y pueda darse lugar a la invasión militar de Estados Unidos en México. No es que sea imbécil Marco Cortés, o solamente. No, hay una vocación de subordinación. No, y ideológica. Ideológica, sí, claro. Hay una vocación por el vasallaje. Hay una vocación por por sentirse él y otros peones. Colonia. Sí, colonizados. Y esto no es nuevo, eso está en la historia. Y diría yo, esos han sido los más recientes gobiernos. No es solamente Peña a quien Trump zarandeó con pena ajena. Yo mismo dije en su momento, yo repudio a Peña Nieto como lo repudié desde que era gobernador del Estado de México, pero no voy a permitir nunca que ninguneen al presidente de mi país, aunque yo no esté de acuerdo con él. Sí, claro, sí, sí. Con el propio Felipe Calderón, que él también se puso de tapete con Estados Unidos. Claro, él a su favor dirá, ¿cómo? Yo logré que se expulsara a un embajador de Estados Unidos en México. A Carlos Pascual. A Carlos Pascual. Sí, pero los gringos también, como decía Díaz Ordaz, a los gringos están conscientes de que les puedes mentar la madre y no pasa nada. Si un presidente de México le mienta la madre a Estados Unidos, ellos lo dan por descontado, está en el presupuesto. No, el asunto es qué tipo de medidas toman esos gobiernos. Y aquí sí podemos hablar de una diferencia fundamental entre los gobiernos de Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, por no hablar de todos los presidentes que eran agentes, literalmente, de la CIA. Sí, sí. Del gobierno. Y ahorita quisiera detallar, porque tú hablas de la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría es que se da justamente esta afiliación, que es subordinación de los presidentes de la República de México a Estados Unidos. Cuando hablo de que si hay una diferencia fundamental entre lo que ha sido el gobierno de López Obrador y el ahora de Claudia Sheinbaum con los antecesores, tiene que ver con un dato de cómo operaban y operan los agentes de las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano. ¿Se les puso un alto? ¿Se les puso un alto inclusive en términos de ley? Sí. Y eso sí marca un antes y un después, y en buena medida explica esta última conferencia de prensa, yo creo que será la última, tan visceral, tan antidiplomática, tan insolente, de un embajador que se exhibe frustrado, impotente e inútil, tanto que no encuentra respaldo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es falso. A pesar de lo que diga el Reforma, ¿no? Y el Universal y otros. ¿Respalda el Departamento de Estado a su embajador? No. No. Habló solamente de la coordinación y del asunto de la seguridad. Sí.
Entonces, también por eso hablo de que hay una mentalidad en México, no solamente de políticos, sino de medios muy subordinados a Estados Unidos. Bueno, hay casos tan aberrantes como colegas que dicen, es que hay que irse contento con Estados Unidos, ¿qué tal si me niegan mi visa? Que no me la quieran renovar y yo tengo que llevar a mis hijos a Disneylandia. Bueno, así actúan, así actúan. Entonces, pero Estados Unidos, a los funcionarios de Estados Unidos, de allá y de los que mandan como embajadores, hay que decirle sus cosas como hay que decirle al presidente o a la presidenta o a los que ostentan el poder público. En ese sentido, concluyo, sí hay un cambio en la relación de México con Estados Unidos. ¿Qué viene? Algo sí complicado, pero no va a ser más complicado de lo que ya hemos en otro momento enfrentado ante el gobierno de Estados Unidos. Ha habido, bueno, un embajador como en su momento fue John Dimitri Negroponte, con Carlos Salinas, un asesino. Asesino, sí. Entonces, ha habido de todo y nunca ha sido sencillo lidiar con el gobierno de Estados Unidos y con sus enviados. Vamos a seguir lidiando inevitablemente. Ahora que venga Trump, ¿cuál va a ser el perfil ante la hostilidad que tiene ese presidente con México? Pues vamos a tener que tener una actitud digna, patriótica, inteligente y en defensa de los intereses de nuestro país. Pues sí, hay muchas cosas que ustedes dos han dicho que me interesaría abundar, pero me parece que sería más útil pensar, digamos, qué es lo que está presionando tanto este grupo, digamos, de Acción Nacional, Lili Téllez, Marco Cortés, etcétera, diciendo que se reclasifique la existencia de esto que llamamos cárteles, que también había que poner en duda esta idea, digamos, de esta pirámide, ¿no?, como empresarial que llamamos cártel y que en realidad es una red que abarca Estados Unidos y Canadá de distribución, lavado de dinero, etcétera, donde si le quitas una parte vuelve a crecer por otro lado y se comporta como una red. En realidad lo que están diciendo es reclasifiquen esto, que no entendemos ni siquiera bien cómo poder combatir, como terrorismo y por lo tanto ponernos en la misma situación que estaba Medio Oriente después del 11 de septiembre. Hay que recordar que, por ejemplo, uno de los socios de las empresas de García Luna en Estados Unidos, en Miami, fue el que secuestraba saudíes, iraquíes, afganos, etcétera. Los secuestraba, los abducía, digamos, los llevaba a prisiones secretas en Sumatra, en islas del Pacífico, que después usaron Guantánamo para eso, pero cuando todavía ni siquiera tenían Guantánamo, habilitada como cárcel de terroristas, y los torturaba y los grababa. Y entonces ellos pues hacían declaraciones y de ahí sacaban sus, digamos, métodos para supuestamente dar con Bin Laden, combatir a los terroristas que estaban planeando nuevos ataques a Estados Unidos. Esto, por supuesto, resultó en que muchos de estos secuestrados pues no eran terroristas, sino que pues al final, después de la tortura, acababan diciendo que eran terroristas. Y eso es a lo que nos están exponiendo estos que dicen que se reclasifique como terrorismo a estos carteles del narcotráfico, es decir, a un poco lo que se ensayó con el Mayo Zambada, es decir, que un gobierno extranjero como el de Estados Unidos llegue sin avisar, secuestre con una negociación ahí que todavía no sabemos, ni creo que no vamos a saber nunca, cómo fue entre la DEA... Se sabrá.
te lo aseguro. Bueno, entre la DEA, yo puedo especular, digamos que fue entre la DEA y los chapitos, para entregar al Mayo Zambada y llevarlo a los Estados Unidos como un trofeo. Un trofeo, ¿no? Sí. De la propia DEA, justo en un cambio de gobierno, ¿no? Para tener algo que demostrar frente a Donald Trump, que ha sido, digamos, crítico con las agencias, desde el FBI, la CIA, la DEA, porque gastan mucho dinero y no tienen como muchos resultados, ¿no? Lo que tienes en realidad con las agencias en Estados Unidos es que se han convertido en poderes autónomos que le facilitan las excusas al Congreso, al presidente de los Estados Unidos, es decir, son las agencias las que están haciendo ese trabajo, están, digamos, tuteladas por una secrecía, ¿no? Hay secreto en torno a la información que obtienen, cómo la obtienen, cuáles son sus actividades encubiertas, y entonces pues es un asunto de las agencias. Eso es exactamente lo que están pidiendo los de Acción Nacional al pedir la reclasificación. Y el extraño retorno de Ken Salazar viene justo en ese contexto, de decir, yo como embajador de Estados Unidos en México les puedo decir que no funciona atacar las causas de la delincuencia y que la culpa es de López Obrador, porque no aceptó la ayuda de los Estados Unidos. Yo lo decía un poco en la introducción y con esto termino. Tú dices, se va a saber, hay que preguntar, esos 32 millones que no son nada, ¿a cambio de qué era y para qué eran, ¿no? Si eran para armas, si eran, digo, ya tuvimos Rápido y Furioso con Felipe Calderón. No, la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida, ¿no? Puras helicópteros viejos, las obras, efectivamente. Bueno, acuérdense de los tanques que habían de la Primera Guerra del Golfo que México adquirió y después trataron de usar en la cuando Zedillo, en la entrada del ejército a la zona zapatista, que se hundían en el lodo de las cañadas porque estaban hechos para la arena del desierto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, digamos, lo tenemos que saber, es decir, cuál es, y en todo esto, Joe Biden se mantiene callado, el Departamento de Estado no apoya al embajador norteamericano en México, y puede ser simplemente como una prueba final, digamos, de tirar ahí una molotov en la puerta antes de irse, ¿no? Creo que podemos decir lo siguiente, o sea, la postura de gente como Marco Cortés, en el fondo lo que parece decir es, aceptemos que Estados Unidos intervenga en México bajo la premisa de que seguramente ellos sí saben cómo combatir a los criminales, al narcotráfico. Bueno, hay que mirar a Estados Unidos y observar que el problema de adicción que tienen es tremendo. Y hay otra cosa. Si la idea de combatir frontalmente con una técnica belicista a los criminales, al narcotráfico, una pregunta que se hacía Luis Javier Garrido desde 2007 en 2008, cuando ya había entrado Obama a Estados Unidos y la guerra, la farsa de la guerra contra el narco ya estaba en uno de sus puntos más críticos. Y Obama había hecho declaraciones acerca de que era una buena decisión y que era el camino correcto combatir sin tregua a los criminales con el ejército. Y entonces Garrido se preguntaba, bueno, si esa es la ruta, ¿por qué Estados Unidos no tiene la misma estrategia en su territorio? Y entonces pues eso nos deja en claro lo problemático que es hacer una declaración así donde asumes que Estados Unidos es una entidad que ha combatido eficientemente un problema tan complejo y tan grande, cuando en su propio país no lo ha logrado solucionar y por supuesto que nunca lo combatiría como sí exige que se combata en México. Y bueno, en el contexto de la iniciativa Mérida,
y de rápido y furioso, las cosas que ocurrían con la, pues la intromisión estadounidense, pues eran del estilo siguiente. Todos recordamos, o bueno, yo creo que tú lo recordarás, Álvaro, lo que pasó con el presidente municipal de León, Guanajuato, con este Vicente Guerrero, que tenía agentes estadounidenses entrenando a la policía para torturar, y que había una escena de unos policías entrenados por estadounidenses, y estaba el video ahí de que había ya uno, no aguantó el ejercicio que estaban haciendo y había vomitado en el suelo, y el agente gringo le decía: tienes que revolcarte en tu propio vómito, tonterías así. Y luego le preguntan a Vicente Guerrero, el presidente municipal: oiga, es que esto es tortura. No, esto es lo que se tiene que hacer, y pues es parte del combate, parte del entrenamiento para combatir a los criminales. Es decir, esta mentalidad tan retardataria, tan absurda, y pensar que puede significar una buena idea la intromisión estadounidense, pues a mí me parece que no hay un solo ejemplo en la historia que dé la razón a esa situación, ¿no? Y sí, es muy peligroso que esta redefinición de la política exterior estadounidense se dio, pues sí, a partir de 2001, ¿no? Esta idea de lo que es terrorismo lo podemos nosotros intervenir para combatirlo. Bueno, los resultados han sido desastrosos. No hay algo que pudiera decir, bueno, en algún momento a partir de 2001 se apaciguó la situación, la política exterior estadounidense logró vencer al enemigo. Entonces no hay manera de decir, sí, esta tiene que ser la vía. Y hay que decirlo, los precursores de esta idea de combatir el terror, algo que seguramente Marco Cortés no sabe, bueno, porque no sabe muchas cosas, pues, pero... Es un mundo lo que no sabe. No, sí, exactamente. Lleva años acumulando ignorancia, ¿no? No sé, hay mucho que desear en ese personaje. Pero los grandes precursores de esta idea de política exterior estadounidense como combate al terror, pues es un personaje que no tenía la menor idea de relaciones internacionales. De hecho, estaba absolutamente ajeno a la cuestión, como George Bush, hijo, y el grupo de los halcones de los neoconservadores, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Wolfowitz, gente que venía de la idea medio fanatizada religiosa de los años 80, de decir, si Estados Unidos no interviene, pasa lo que ocurre con Carter y Nicaragua, ¿no? que por no intervenir, por no exterminar comunistas, Carter permitió que la revolución sandinista en Nicaragua triunfara, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea todavía encasillada en lógicas fanatizadas del siglo XX, la idea del combate al terror. Y pues bueno, que nos quieran traer eso a México me parece absurdo. Y Ken Salazar, que había sido, pues en algunos puntos había mantenido una... pues así una tibieza con su relación con México, de pronto sale a decir no, que abrazos, no balazos es incorrecto. Pues bueno, parece que se trumpizó un momento, parece que le entró el espíritu, se poseyó por Trump y dijo algo que diría alguien como Trump. ¿Ustedes qué prefieren? Bueno, a usted que nos ve y que nos escucha, que por cierto, hoy Alejandro Páez Varela no está en esta mesa, se reincorporará pronto. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Usted qué nos ve? ¿A un hipócrita o a un cínico? Siendo repugnantes ambos, sí. Pues uno prefiere un cínico que... Ya sabes a qué atenerte. Que expresa lo que pretende. Y entonces uno puede saber a qué atenerse. El hipócrita, en cambio, simula, finge y tiene una manera de comportarse detrás de la cual siempre está la traición. Un hipócrita no expresa sus verdaderas intenciones.
No, no es porque el cínico no lo haga. Los cínicos suelen ser lengua largas, poco cuidadosos muchas veces, y eso da, digamos que, un presupuesto de lo que pueden hacer, de lo que pretenden. Digo esto porque los hipócritas siempre se parecen. Como los cínicos, que no es, ojo, sinónimo de franqueza, de sinceridad. No, para nada. No. Los hipócritas siempre están al acecho, o al acecho está siempre la traición. Y eso ha ocurrido con muchos embajadores de Estados Unidos en México. Uno entiende que hay artes de la diplomacia, ¿no? De las relaciones, de cómo hasta desmentarse la madre sin llegar a esos términos. En México ha habido embajadores hipócritas, que cómo se identifican también con los hipócritas locales. Con los hipócritas locales que también simulan. Digo esto porque creo que siempre es mejor que los cínicos se expresen. Al estilo de Trump, pues es un prepotente, un cínico. No es sincero tampoco. Tampoco le podemos hallar a alguien que sea claridoso, sincero. No. Pero es, ¿por qué? Porque hay la prepotencia, el ánimo de querer hacer menos. Y eso es lo que también en otro momento otros embajadores han expresado. Someter. Y lo han logrado en muchos sentidos. Ya no es necesariamente por la vía de lo militar, pero someter busca. Hay un rasgo que a mí me llama la atención del gobierno de Biden en su etapa final, que es muy parecido a Trump. La operación, que a estas alturas difícilmente no puede uno pensar que se trató de una operación planificada del gobierno de Estados Unidos para capturar a un narcotraficante mediante un arreglijo con el hijo de otro narcotraficante preso en Estados Unidos, tiene que ver con eso. Esta operación, de la que seguramente tenía conocimiento pleno Ken Salazar y de la que seguramente López Obrador sabía, pero que no podía, por esa falta de elementos de cómo se armó y por eso la insistencia de que debía informar a Estados Unidos, pues es que es parte de lo que inevitablemente vamos a enfrentarnos permanentemente. A hipócritas y a cínicos, falsarios los dos, en la relación de México contra Estados Unidos. Y entonces, muchas veces esas conductas de los estadounidenses son facilitadas por los de aquí, por los locales, por esta mentalidad colonizada, hasta en términos de educación y de anhelo, que muchos quieren parecerse a los gringos. Y hay cosas que hay que aprenderle sin duda a los estadounidenses. Pero es interesante cuál es la idea que tienen, porque pues parecerse a los gringos, ¿a cuáles? ¿A los afroamericanos? A los negros, no a los migrantes. A los blancos de los trailer parks. A los blancos. De los trailer parks o los o los de las casas de campaña, ¿no? Fentanilo en Virginia. No. En realidad a los Trump. A esos, ¿no? A los blancos. A los que viven en penthouses dorados. Sí, que van a Miami, que en Miami traen vehículos, de arena. ¿Cómo se les llama? Convertibles o cómo, descapotados. Bueno, es Miami. Sí. Es con rubias despampanantes al lado, yendo a... Sí. Digo, ese es un alelo.
que lo tienen muchos. Digo, también me gusta ir, sí. Pero pues es muy padre ir a Nueva York, pues nomás faltaba que no. Otros lugares muy padres. Pero quererse parecer a los estadounidenses, eso es otra cosa. Bueno, por eso encuentra en un sector de los mexicanos un apoyo, expresiones como las de Ken Salazar, sobre todo los odiadores de López Obrador. Vino a decirle sus verdades. Y yo lo decía el miércoles después de la conferencia de prensa en el programa, bueno, es que hay que observar que cómo la derecha está actuando, porque la agenda que esa derecha está impulsando no está siendo tan exitosa. Y cuando hablo de la derecha, decía entonces y lo reitero ahora, no hablaba solamente del PRI y del PAN, ni de los medios, ni de los intelectuales, ni de los académicos, sino de otros poderes fácticos con la misma agenda. La Iglesia. El gobierno de Estados Unidos con Ken Salazar. Por supuesto que la Iglesia Católica. Resulta que la conferencia de prensa de Ken Salazar se produce después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con la conferencia del Episcopado Mexicano, la cúpula del clero mexicano. Y le expresan ahí sus preocupaciones sobre la inseguridad. Hasta el día siguiente, el día de jueves, retoman el asunto de abrazos, no balazos, que no funcionó. Y entonces el ecosistema mediático de la derecha lo potencia. Bueno, esa es la derecha. Y por eso encuentra uno la manipulación de lo que dijo el Departamento de Estado. Lo que digo es, el gobierno estadounidense ha operado en México a través de su embajada y a través de agencias, siempre con la complacencia de sus aliados locales. Y eso va a continuar en la historia. Entonces, en el siguiente tramo voy a irme un poco antes de estos años para acreditar hasta qué punto son capaces los estadounidenses con los vendepatrias de México. Sí, pues tienen aquí aliados efectivamente colonizados mentalmente con esta idea de ser Miami, ¿no? Que es una cosa latinoamericana, ¿no? Porque también, por ejemplo, si tú hablabas con la oposición en esa época a Hugo Chávez, los antichavistas en Venezuela, pues su referente era Miami. Miami. ¿No? Bueno, el presidente de Ecuador nació en Miami. Nació en Miami, y, sí. Y se fue a esconder a Miami cuando la invasión a la Embajada de México en Quito. Exacto, y nosotros les exportamos a Genaro García Luna, que estaba ahí haciendo negocios inmobiliarios en Miami. Y también vive está Roberto Madrazo, Carlos Loret de Mola. Si no es Miami, es Madrid. Es Madrid, que ahí también. Para la derecha mexicana. Como está Ayuso, que les garantiza algo, sobre todo conservadurismo e ignorancia. Pero esta mentalidad colonial o colonizada, que es muy vieja en México, que es de casta, digamos, tiene que ver con una idea. Es un imaginario, digamos, de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos saben hacer las cosas mejor. Saben qué nos conviene, ¿no? Nosotros somos incapaces de decidirlo. Y me parece que efectivamente cuentan, digamos, con un sector pequeñito en este momento, yo le calcularía menos del 10% de la población, pero que sí apoya y que tiene además reflectores, tiene medios de negociación, en México. Yo quisiera, bueno, tienen, digamos, por ejemplo, hablando de, siguiendo con Marco Cortés, como un ejemplo del humanismo, Marco Cortés dice tres cosas que son contradictorias y no resuelve la contradicción, no se da cuenta que son contradictorias. Dice que
que ellos se oponen a la militarización, pero abrazos y no balazos no sirvió, eso es contradictorio, y luego pide la intervención de los Estados Unidos, donde eso es militarización, ¿no?, a su vez. Entonces tienen ahí una serie de argumentos muy contradictorios, de los que no dan cuenta, digamos, a la opinión pública, los van utilizando pues, aleatoriamente, ¿no? Ahora, efectivamente, entrándole al tema que a mí me parece vergonzoso y como complicado de tratar, es esta relación que hubo de los gobernantes del PRI en México, cuando era el partido único, con los Estados Unidos vía convertirse en informantes de la CIA. ¿No? El presidente de la República, Litempo I, ¿no?, que era el... Litempo II. Y Litempo II. Y, bueno, hasta okay, López okay. Portillo, ¿eh? En los Litempo. Litempo VI, creo, o V, Gutiérrez Barrios. Sí, claro, y Nazararo, sí. Es ahorita decir, voy a platicar algo de eso, porque sí es el interesante. Equipo, el presidente de la República, pero además también los encargados de la Seguridad Nacional, metidos como informantes de la CIA, en un arreglo, digamos, muy complejo de enfrentar la situación de la Guerra Fría. Los sectores, por ejemplo, académicos que ahora apoyan, que apoyaron a Xóchitl Gálvez, ahí los tenemos a todos en una foto, que son los intelectuales mediáticos, o que eran mediáticos, no sé qué tan mediáticos sean ahora, pero bueno, en el calderonismo y en el peñismo fueron los portavoces. Esos académicos comparten, digamos, finalmente uno de los lados de la Guerra Fría, ¿no? En algún momento de los ochentas, principios de los ochentas, gente que había sido marxista, como el propio Aguilar Camín, tú lees a Aguilar Camín en 80, en 79, y habla de la lucha de clases como un motor de la historia, habla de... Es decir, es marxista. Se convierten en adoradores de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya no hay otra opción, y la gran opción es son los Estados Unidos. Y pasan, que a mí me parece muy curioso, ¿no?, como esto también sucedió en Francia, pero en México también, ¿no?, cómo pasan de leer a Marx a leer a Alexis de Tocqueville, ¿no?, un aristócrata decepcionado, desilusionado de la Revolución Francesa, que admira a los Estados Unidos y su democracia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la cobertura intelectual que utilizan estos grupos, para, incluyendo a Octavio Paz, para moverse de la izquierda a la derecha. Y como parte de ese movimiento, se convierten en una especie de centro insípido, inodoro, incoloro, ¿no? Donde, pues, en realidad hay una renuncia a pensar, hay una renuncia a criticar, hay una, ¿no? Y simplemente se establecen, digamos, como un aval de los Estados Unidos en lo que se consideró la victoria de la Guerra Fría, que le había dado finalmente la razón a Ronald Reagan y a Thatcher. Y en ese sentido, digamos, ahí está todavía esa reserva que dice todo lo que hagan los mexicanos, encabezados o por López Obrador o por Claudia Sheinbaum, está mal hecho, está condenado al fracaso, lo dijeron de la torre del aeropuerto, que siempre es como el símbolo de eso, y los Estados Unidos son los únicos que pueden hacerlo bien y decidir qué nos conviene a nosotros. Cuando, y yo estoy de acuerdísimo con el argumento del maestro Quintanar, cuando no han demostrado nada en su lucha contra el terrorismo, las drogas, la pacificación de su propio país, que tiene un número ya incalculable de disparos al día, ¿no? Hay gente que dispara en los Estados Unidos al día por miles, ¿no? Nos enteramos nada más de las matanzas colectivas, donde, ¿no?, aleatorias, donde un tipo sale con una pistola y mata
aleatoriamente gente, pero hay tiroteos en los Estados Unidos, tienen un problema con el manejo de las armas, tienen una subida brutal del suicidio, porque, claro, la gente en depresión, si tiene al alcance una pistola, pues la utiliza, ¿no? Y lo mismo con una confrontación con alguien, la utilizan. Y entonces, bueno, no han demostrado nada y Trump es, digamos, la quinta esencia de esto. Es un señor que básicamente desde mediados de los 90 ha perdido en todas las batallas, salvo en elecciones, que sí gana, ha perdido en todas sus batallas financieras, por las deudas, en la compraventa de inmuebles, no sé qué, pero siempre tiene la capacidad de girar el asunto a su favor y decir que ganó. Bueno, yo retomo este hilo sobre estos ideólogos de este centro inodoro. Yo sí los veo cargados a las derechas, aunque ellos mismos renieguen de eso. Les da vergüenza. Sí, claro. Les da vergüenza. Exacto, se meten vergüenza. Al centro inodoro sí, porque ¿cómo? Son derecha vergüenza. Y lo toman como agresión. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿lo toman como agresión? Sí, bueno, pues es que... Bueno, si toman como agresión que les digas candidata del PRIAN, ¿no dices, Xochitl, que es una ofensa? Pues, ¿con quién se alió? Pues, no, con el PRI, con el PAN. Sí, sí, sí. O los Aguilar Camín. Oh, ¿cómo es un PRIAN? ¿Cómo que el PRIAN? Pues, ¿con que no está? Primo hermano. Primo hermano. Pues, nada más ve las siglas que tú mismo... Vuelve a leer tu desplegado de julio del 2020. Y primo hermano... ¿A poco no sabías de las reuniones de Claudio X González con el PRIAN? Pues estuviste ahí, ¿no? No, pues sí. O sea, lo que realmente les ofusca es que se sepa el que se les exhiba. Sí. Ese es el asunto. Sí, por supuesto. Y volvemos a estos malos cálculos que han hecho. Cuando siempre es bueno regresar a esta recta final del siglo XX porque... Sí, es necesario decir que muchas inercias que se supone iban a acabar con la Guerra Fría no acabaron. E insisto, esta política de atacar al terrorismo en realidad tiene sus raíces pues, en esta recta final con gente que todavía estaba formada en uno de los picos más lamentables de la Guerra Fría. Y estos ideólogos que hicieron un muy mal cálculo porque... Cuando concluye la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín, la disolución soviética, México está viviendo una excepción. Porque si bien el socialismo real está cayendo en el mundo, eso es innegable, en México en realidad las izquierdas están en ascenso. Es la primera candidatura competitiva de oposición en la historia, la de 1988, que derrotó al PRI y hubo fraude. Lo digo en el siguiente sentido. América Latina fue el campo de batalla ideológica donde se puso por primera vez en entredicho la supuesta victoria cultural, económica y militar de Estados Unidos en la Guerra Fría. Primero con el ejército zapatista en 1994 y luego con el llamado giro a la izquierda latinoamericano. Todos estos gobiernos que... con sus contraluces y demás, mostraron que había ciertas alternativas creíbles al modelo económico imperante. Pero creo que sí es muy importante decir que todo esto tendría en México un referente con la victoria de Cárdenas en 1988 que no se reconoció. O sea, ese fue uno de los primeros casos en América Latina, si no el primero, de decir, a ver, esta hegemonía neoliberal, que al final esa fue la versión de Estados Unidos que ganó la Guerra Fría, el neoliberalismo, y el primer grito en contra del neoliberalismo vino en México. Que se materializara como triunfo electoral en América Latina 10 años después, en Venezuela, luego en Chile, luego en Brasil, pues eso es muy importante, pero el primer grito fue en México. Y entonces esta idea de no, pues la unipolaridad, el fin de la historia, Estados Unidos es el gran referente y el gran modelo, fue un cálculo equivocado, un cálculo absolutamente equivocado porque las urnas estaban diciendo lo contrario. Y esto es lo que no supieron analizar, no supieron entender. Y pues bueno, entonces a lo que hay que llegar es que
La incomprensión del momento que viven hoy, 2024, es añeja. No han comprendido tampoco lo que pasó desde el 88. Es cierto. Sí. Fíjate que ahora, usted que nos escucha, de pronto, por supuesto que le hablamos del momento, de la coyuntura, del caso del embajador metiche, Ken Salazar, pero también nos vamos a la historia. Y es importante la historia porque la conducta, el desempeño, el meter las narices del gobierno de Estados Unidos en México es histórico. Pero hay momentos más intensos de ese injerencismo. Los 60 en México son fundamentales en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto también del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y cómo todavía había un influjo en México, no solamente de la Revolución Mexicana, del nacionalismo revolucionario, sino del cardenismo. Pero con el triunfo de la Revolución Cubana, por supuesto que Estados Unidos, uno de los principales países que más le importaba, era México. ¿Qué pasa en México en el 59? En el 60, en el 60, en el 61, en el 62, en esos años. Bueno, hay primero un gobierno que se declara de extrema izquierda dentro de la Constitución. López Mateos, que finalmente en los hechos era un presidente de derechas. Hay mucho a muchos priistas no les gusta lo que yo digo. Pero un presidente de derecha, yo creo que hay que reconocer medidas importantes de López Mateos como del sector eléctrico y sobre todo de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y un financiamiento expansivo a la educación superior. Sí, pero terminó siendo un hombre cargado a la derecha, particularmente los intereses económicos de la oligarquía nacional y extranjera. Pero traigo a cuento esto porque es en la década de los 60, a principios, cuando no solamente hay en México una muy importante influencia de la izquierda en una lucha por querer hacer una revolución como la de Cuba, tanto que la primera iniciativa es en el asalto a cuartel de Madero en el 65, pero antes hay una operación definitiva del gobierno de Estados Unidos en México para neutralizar esos intentones de la izquierda. El embajador, el jefe de la CIA en México, recluta primero a un sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación de López Mateos, un hombre anticomunista, un hombre profundamente católico, un represor. Emilio Bolaños es el sobrino de Díaz Ordaz, que lleva el nombre de Lintempo I. Lintempo II es Díaz Ordaz. Lintempo III, 4, 5, 7, 8. Echeverría. Es Echeverría, es López Portillo también. Y es Fernando Gutiérrez Barrios, el director de la Federal de Seguridad. Y alguien que entra a la Dirección Federal de Seguridad en 1961 y se convierte luego en los escoltas de los papás de Díaz Ordaz. Se llama Nazararo. Ese personaje que, por cierto, en el documento final del mecanismo de esclarecimiento histórico, queda muy por encimita la represión de Gutiérrez Barrios y de Miguel Nazararo. ¿Quién sabe por qué? Bueno, los Lintempos eran los presidentes de la República y los agentes de la CIA en México. No solamente presidentes de la República, sino los agentes
de la Dirección Federal de Seguridad los mandos para la represión. En el libro Derecha, yo detallo cómo al mismo tiempo que había una operación Lintempo, había otras operaciones. Una de ellas es LIUF. ¿Qué es LIUF? Era el reclutamiento del gobierno de Estados Unidos a través de la CIA de las organizaciones de la extrema derecha. Como el muro, ¿no? Bueno, muro era una expresión de la organización secreta integrada por los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y lo que ya era el yunque en Puebla. Estas dos organizaciones, que eran una sola hasta 1965, estaban al servicio de la CIA. ¿A través de qué? De la Dirección Federal de Seguridad. Y esto sí es muy importante no perderlo de vista, porque esto no se sabe. Por eso lo consideré oportuno publicarlo en Derecho. O sea, nada más para clarificar, o sea, orgánicamente la Dirección Federal de Seguridad tenía estos grupos que eran a su vez financiados y entrenados por la CIA. Sí, era el grupo de choque de la CIA en México contra la izquierda. Y operaba no solamente la UNAM a través de Muro, en Puebla a través del Frente Universitario Anticomunista. Actuaban en muchas universidades, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, no la Autónoma de Guadalajara, que es la de los tecos, sino la universidad pública. Operaban en universidades públicas, en la UAP en Puebla también. No solamente en la UPAE, bueno, no existía en aquel momento. La CIA estaba detrás de los grupos de choque que públicamente operaban, como el caso de Muro. Muro era una organización que surgió en 1961, pero quien la controlaba era la organización secreta. Muro desapareció, pero la organización secreta no. Es decir, las narices del gobierno de Estados Unidos estaban no solamente metidas en México con los presidentes y los gobiernos, sino desde las propias organizaciones estudiantiles, para neutralizarlas, manipularlas y servir como grupo de choque contra la izquierda. Eso está demostrado. Yo lo que publico son documentos de la CIA desclasificados que también revelan ¿qué empresarios estaban metidos ahí? Uno de ellos, confeso, porque en su libro lo escribe, es Hugo Salinas Price, el padre de Ricardo Salinas Pliego, que él a su vez está generando redes de la extrema derecha también, que no hay que perder de vista. Muy afines a Estados Unidos también. Entonces, para terminar, y yo lo recomiendo que puedan buscar en esta parte cómo en los 60, fundamentalmente en los 60, no solamente, pero fundamentalmente en los 60, la CIA operó de una manera que iba más allá de las autoridades, sino de los grupos de choque. Y termino diciendo que pues vamos a tener que lidiar con esto para toda la vida. Eso es inevitable. El imperio va a seguir ahí y nosotros vamos a seguir acá. ¿Cómo tener una relación digna, patriótica, inteligente, en defensa de los intereses de México? Pues con esos principios, creo yo. Sí, fíjate que estaba hacia, tomo el hilo y vamos hacia adelante, ya con Trump, con la nueva presidencia de Trump. Estaba yo leyendo una declaración que hace el dueño de PayPal sobre Donald Trump y dice, el error de los demócratas en Estados Unidos es tomar literalmente a Donald Trump, pero no tomarlo en serio. Lo que hay que hacer es al revés, se le toma en serio pero no literal, ¿no? Entonces es interesante esta complejidad porque si ves, digamos, esta característica que tiene Donald Trump de que tiene, digamos, siempre tres partes, como decía, ¿no? En otra intervención, que es
Primero, demuestra fuerza frente a su con quien quiere negociar, poniéndose por encima de él, ¿no? Siempre diciendo que él es mejor, él es más fuerte, más capaz, etcétera, más listo. Presume mucho de su astucia. Después va a la negociación y si pierde, que es muy frecuente, hace pensar que él gana, ¿no? Y entonces él tuvo la razón y los demás son una caterva de inútiles. Y tiene, digamos, como, o ha tenido en su primer periodo presidencial, tuvo como enemigos de este tipo, que trataba de sobajar desde el principio para poder negociar, a México, pero también a China, también a Corea del Sur, y finalmente con Europa ni siquiera quiso negociar nada, ¿no? Pero él dice, ¿no?, que quería impedir la entrada de vinos franceses a Estados Unidos y por eso se arrodillaron frente a él, etcétera. Entonces tiene, digamos, este método que es sabido, digamos, él lo ha hecho público, digamos, que es una forma de negociación. Y me parece que frente a lo que estamos como país es frente a esta nueva redición de lo mismo, digamos, de Donald Trump, de un Donald Trump que hay que tomar en serio, pero no literal. Cuando él dice voy a construir un muro, no hay que tomarlo literalmente, realmente hizo muy poquito, ¿no? Hizo más Obama. Cuando dice cosas sobre la migración en contra de México, hay que tomarlo en serio, pero Obama también deportó mucho más que él, ¿no? Casi el doble, ¿no? Que no decía nada, Obama no eso decía nada. Por eso es el hipócrita. es el hipócrita al que me refería yo. Era el super cool, ¿no? Que le quedaban todos los trajes bien. Etcétera. Y fue un verdadero bastardo con los mexicanos. Sí. Y Trump no tanto. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Es interesante, digamos, cómo Trump puede, con esta idea de cumplirle a su electorado, concentrarse básicamente en uno o dos aspectos de su relación con México y dejar lo demás correr libremente, ¿no? Como el comercio y otras cosas. Lo que a él le interesaría es tener una victoria o poder decir que tuvo una victoria contra el fentanilo, y decir que tuvo una victoria contra el paso ilegal de los migrantes. Cuando, la verdad es que todos lo sabemos, una de las ventajas comparativas de la economía norteamericana es que tiene trabajadores ilegales, a los que no les paga bien, no les da seguridad social, etcétera, que es una especie, digamos, de nueva esclavitud que ellos inventaron después de abolir la suya propia en el siglo XIX. Y me parece, pues, que lo que vamos a enfrentar es eso, un Trump que hay que tomar en serio, pero no literalmente. Y en ese sentido, este exabrupto de Ken Salazar, al final, digamos, ya con un nuevo presidente electo, y este Biden, que como Kurt les decía a ustedes, ya está en un mundo feliz, ¿no? O sea, ya digamos, no tiene mucha conciencia de sí mismo. Este exabrupto me parece que finalmente hace, digamos, de la despedida de este embajador de sombrero que se paseaba por las pirámides, que se decía amigo de López Obrador, pues un muy mal desenlace para él personalmente, dejará un mal sabor de boca, pero nada más, ¿no? Quedará en el olvido. Quedará en el olvido, igual que Tony Garza, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos, John Wayne. John Wayne. Landon. ¿Era John Wayne? No, era... Yo por el vaquero de las películas. No, pero era el del Bacardí, ¿cómo se llamaba? John Gavin, sí. John Gavin. Sí, bueno, yo cerraría mi participación con una reflexión. ¿En qué momento la extrema derecha mexicana, con los ejemplos que ponía el maestro Álvaro Delgado,
¿En qué momento vieron a Estados Unidos como un referente cuando históricamente la extrema derecha, al estilo, por ejemplo, de Carlos Abascal Carranza, no, Carlos Abascal Infante. ¿Y Carranza también? Y también Carranza. Que eran más hispanistas. Sí, claro. Es, porque sí, veían, para ellos Estados Unidos era había un rechazo, no porque fueran muy nacionalistas o muy patriotas, no, porque para ellos Estados Unidos significaba protestante, significaba religión protestante. Sí, entonces, sí, no, la religión católica. Era contrapuesto al catolicismo mexicano. ¿En qué momento, yo creo que vale la pena ir reflexionarlo, ya se empezó a ver Estados Unidos como un referente incluso para la extrema derecha? Podría ser en el ascenso neoliberal bajo esta idea de la supremacía del más fuerte y todo esto que es muy, muy afín al pensamiento de las derechas, pero bueno, hay una cuestión ahí que podría pensarse, es muy, muy interesante. Pues de esta manera le hemos abordado, tratado de analizar lo que representa esta última conferencia de prensa de Ken Salazar, tan desafortunada, que pues, como decimos, no es la primera ni la última conducta que han tenido y seguirán teniendo los embajadores de Estados Unidos en México. Gracias hoy y ya le prometemos que la próxima semana estará aquí Alejandro Páez Varela. Gracias el día de hoy. Gracias.